Donde quiera que viva, cada niña o niño merecen disfrutar de su infancia. Sin rendirnos. Quédate con nosotros. Informativo Olin. Las infancias son noticia. Día Internacional de la Niña. En Francia se dio a conocer que el clero abusó sexualmente de 216.000 niñas y niños desde 1950. Argentina vacunará contra la COVID-19 a niños a partir de 3 años. Guatemala investiga los presuntos asesinatos de más de 100 menores indígenas mayas en 1988 durante la Guerra Civil del país. Más de 30.000 millones de dólares se pierden en las economías de América Latina y el Caribe cada año debido a los trastornos de salud mental de las y los jóvenes. Premio Internacional de la Paz 2021. Niña de 9 años crea pulsera para ayudar a las y los niños con trastorno del espectro autista a expresar mejor sus emociones. Hoy en las infancias en el mundo, el 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió declarar el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña y reconocer sus derechos y los desafíos únicos a los que enfrentan en todo el mundo, así como promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos. En este año se reconoce que las niñas están rompiendo límites y barreras que plantean los estereotipos y la exclusión, incluidas las que viven con discapacidad y en comunidades marginadas. Se busca reconocerlas como emprendedoras, innovadoras e iniciadoras de movimientos globales, creando un mundo que es relevante para ellas y las generaciones futuras. Cuando sea grande, quiero ser la mejor bailarina del mundo. Vos podés. Uno, dos. Quiero ser una gran cocinera. Vos vas a poder. Yo, corredora de autos. Seguro podés. Yo quiero defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Vos podés. Yo quiero proteger a mi país. Vos podés. DJ. Quiero informar. Yo quiero ser vicepresidenta. Si querés, vas a ser presidenta. Generación Igualdad. Generación Igualdad. Generación Igualdad. Generación Igualdad. Y en Francia se dio a conocer que el clero abusó sexualmente de 216.000 niñas y niños desde 1950, según una investigación independiente. El informe advierte que el número podría aumentar a 330.000 si se incluye el abuso por parte de los miembros laicos de la iglesia. Por su parte, la iglesia francesa expresó vergüenza y horror por el hallazgo y pidió perdón. Así lo relatan medios de comunicación en Europa. Una comisión independiente revela que al menos 330.000 casos de abuso o violencia sexual sobre menores o personas vulnerables han tenido lugar en las diócesis del país desde 1950. La investigación ha señalado a más de 2.900 clérigos pederastas. La Iglesia Católica Francesa dice estar desolada. Estoy conmocionado, asqueado e indignado por este informe. Las víctimas con las que me he reunido me han ayudado a darme cuenta del trauma de estos actos atroces. Me avergüenzo de lo ocurrido, de estos actos incalificables, pero también de la forma en que se han tratado estos casos. Hoy en Infancias Latinas, como una medida para garantizar el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes, las autoridades de salud en Argentina anunciaron que se abre el registro para vacunar contra COVID-19 a personas menores de entre 3 y 11 años, convirtiéndose en uno de los pocos países que vacunará contra el COVID-19 a esta franja de edad. Por ahora, el gobierno argentino ya distribuye 2 millones de dosis de Sinopharm a menores de entre 12 y 17 años. Y sobre si habrá justicia para los niños mayas asesinados durante la Guerra Civil de Guatemala, el activista Arnulfo Glac, sobreviviente de los presuntos asesinatos de más de 100 menores indígenas mayas en 1988 durante la Guerra Civil del país, dijo lo siguiente: «Quiero que me entreguen los cuerpos de mis compañeros. Yo solo quiero darles una sepultura.
Recordemos que la guerra en Guatemala duró de 1960 a 1996 y se estima que en ella murieron 200.000 personas. Así retomó el testimonio del activista el portal de noticias AJ+. Aunque en realidad lo que ellos no quieren es que se haga eso. Esa es la mera, ¿verdad? Siendo yo un niño, me torturaron y me tiraron en el pozo lleno de agua y de las heces del ejército. Yo he salido entre los muertos. Muerte no le temo, pero antes que me maten cobardemente, que me entreguen los cuerpos de mis compañeros. Yo solo quiero darles una sepultura digna a mis compañeros. Eso es lo que yo pido y esto es lo A medida que la COVID-19 continúa afectando sobre la niñez y sus familias en toda la región, organismos internacionales hacen un llamado a acciones urgentes para promover una buena salud mental para cada niña y niño, ya que además de los impactos en su bienestar a causa de la pandemia, más de 30.000 millones de dólares se pierden en las economías de América Latina y el Caribe cada año, esto debido a los trastornos de salud mental de las y los jóvenes. Las últimas estimaciones disponibles sugieren que el 15% de los niños, niñas y adolescentes de 10 a 19 años en América Latina y el Caribe, alrededor de 16 millones, viven con un trastorno mental diagnosticado. Es decir, cada día más de 10 adolescentes de la región pierden la vida por suicidio. Pensar en el tema del suicidio infantil en sí mismo genera una herida en nosotras y en nosotros como sociedad. Creo que el efecto tener este récord de cifras que nos dan cuenta pues de la cantidad de personas, niñas que están tomando la decisión, ¿no? De alguna manera de pues terminar con su vida nos tiene que alertar. Y tenemos que pensar que el suicidio infantil no es un fenómeno aislado del resto de las problemáticas de índole social y familiar. Es decir, no es un fenómeno que se dé de manera individualizada, que tenga que ver solamente con un tema de salud mental atribuido a alguna situación de algún trastorno, ¿no? En efecto, hoy la pandemia no es que hayan emergido nuevas problemáticas sociales, sucede que estas se vinieron a agudizar a partir del confinamiento. ¿Y sabías que cada año la organización Kids Right otorga el Premio Internacional de la Paz a un niño o niña que lucha valientemente por sus derechos? La o el ganador recibe la estatuilla Gnosi, que muestra cómo un niño pone el mundo en movimiento. Esta estatuilla es diseñada por Inge Inking y lleva el nombre del primer ganador, Gnosi Johnson, que también recibe una beca de estudio y atención en una plataforma mundial para promover sus ideales y causas en beneficio de los derechos de la niñez. Además, Kids Right invierte un fondo para proyectos de 100.000 euros en trabajos que estén estrechamente relacionados con el área de las y los ganadores del país. Mucho éxito a las y los nominados. Por supuesto que estaremos pendientes de la premiación. Y porque su voz cuenta, hoy les presentamos la historia de Adara Pérez Sánchez. Ella es una niña mexicana de 9 años que está desarrollando una pulsera para ayudar a las y los niños con trastornos del espectro autista a expresar mejor sus emociones. Además, es un dispositivo que detectará con anticipación si quien la porta está en posibilidades de alguna convulsión. El Senado mexicano ha reconocido su esfuerzo. Es nuestra responsabilidad como sociedad apoyarla y darle todas las herramientas necesarias para que pueda cumplir sus sueños, entre ellos ser astronauta. Te deseo mucho éxito en todos tus planes. Y recuerda que el mundo y el universo te esperan. Te felicito por tu dedicación, perseverancia y amor al conocimiento. Pues
muchas gracias a todos y que no se rindan ni sigan sus sueños. Es así como llegamos al final de Informativo Olín. Las infancias son noticia. Acompáñenos en nuestra siguiente transmisión y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube que en este momento aparece en pantalla. Nos vemos en la próxima.